Señoras, señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, hola. Muy bien, señoras, señores. Bienvenidas a este espacio. Pásenle la voz, ya vamos a iniciar nuestra clase de Tai Chi. Mi nombre es María Teresa. Estoy aquí para enseñarles técnicas de Tai Chi que son muy buenos para nuestra salud. Hoy día vamos a hacer la danza de chinito. Antes de eso vamos a hacer nuestro calentamiento. Así que vayan pasándose la voz para que puedan seguir. Empezamos ya. Muy buenos días a todos. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ya vamos a iniciar nuestra clase. Espero que todos estén muy bien de salud. Bienvenidas todos a este espacio que estamos iniciando de Yuya Casa de Pensionistas. Muy bien, señoras, señores. Solo les digo que se pongan en su espacio para que podamos iniciar nuestra clase. Ya que estamos todos en casa, que no podemos salir hacia afuera, ni tampoco ir al espacio donde siempre practicamos, pero ya que estamos en casa podemos hacer tranquilamente. Como está el frío un poquito fuerte, pónganse un polo manga larga y también que sea cómodo su buzo. Eso es lo que necesitamos, y una zapatilla, y también tengamos un vaso de agua para poder hidratarnos. Y así que, señoras, señores, bienvenidas a todos. Muy buenos días a todas las personas que están ingresando de todos los lugares. Buenos días, San Juan de Miraflores. Muy buenos días a todos los que están ingresando de San Juan de Lurigancho, también de San Martín. También muy buenos días a Los Olivos, muy buenos días Chorrillos, muy buenos días también a Surco, también están ingresando. Bienvenidas a todas, señoras, señores. Entonces, porque tenemos que estar siempre moviendo nuestro cuerpo, no podemos estar estancados en la casa sentados o echados, porque es importante mover nuestro cuerpo para que tengamos buena salud. Si no nos movemos el cuerpo, pues nos llenamos del estrés y vamos a no dañar nuestros órganos internos más que nada, y ahí vienen las enfermedades. Entonces, cuidarnos de eso, ¿cómo? Moviendo nuestro cuerpo, haciendo el Tai Chi. Al hacer el Tai Chi estamos respirando suave, como estaríamos paraditas meditando, ¿no? Entonces es importante hacer nuestro Tai Chi, que nos relaja, que nos da ese alivio, ese nos ayuda a mantener nuestra mente saludable, porque a veces la mente es muy, ¿no?, que nos maneja, que nos dice, apúrate, haz esto, nos pone en estrés, en ansiedad. Si alguna cosa escuchamos, noticias, igualmente, ¿no? Entonces, para eso estamos con el Tai Chi, nos mejora, nos ayuda, nos mantiene saludables, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos cuando estamos dentro de la casa. Entonces, vamos a pasar la voz, que vayan ingresando, ¿no? Entonces, no se olviden invitar también a sus amistades,
a sus amigos, compañeros de trabajo, para que puedan ellos también practicar sus ejercicios, sus movimientos, el Tai Chi, que es tan maravillosa, que es tan saludable, tiene tantos beneficios que nos regala. Entonces, hoy día vamos a conectarnos con el medio ambiente, que es tan valioso, y con el universo, pensando que estamos muy bien. Siempre mentalicemos cada vez que vamos a respirar como a la naturaleza, que es tan maravillosa, el agua, ¿no? El agua que viene desde lejos, cómo camina, cómo corre el agua, tan valioso, el río o también el mar, tan bullisco que haces con sus olas. Entonces, imaginemos en ellos, en esa naturaleza, la tierra, cómo nos da el alimento, cómo crecen los árboles tan maravillosamente en la tierra, donde caminamos, donde vivimos, la tierra nos pone tan valiosamente su energía, que es tan hermoso, nos regala. Cada naturaleza nos va regalando ese chi que es para respirar. Entonces, vamos a concentrarnos con ellos cuando vamos a empezar a mover nuestro cuerpo. Entonces, bienvenidas, señoras, señores, muy buenos días, espero que estén muy bien de salud. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro calentamiento, que es muy importante hacer calentamiento. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Ya están listas? Muy bien, contentas y felices. Siempre les voy a decir, cada vez que se levantan de la camita, se levantan, me siento feliz, respirando y exhalando. Me siento contenta, no me duele nada, estoy sanita. Así mentalizarnos, ¿no? Para poder estar todo el día muy bien. Entonces, vamos a respirar las manos adelante. Y nos paramos, juntamos los pies para poder realizar siempre nuestro cuerpo. Y ahí separamos nuestro pie de esta manera, a esta anchura nada más. Colocamos las manos adelante y empecemos a respirar suave y lento, mirando nuestro dorso de la mano cómo sube. Retenemos. Bajamos exhalando, suave y lento, ¿eh? Otra vez, vamos a respirar mirando nuestro dorso de la mano. Exhalamos, ¿eh? Esa es la forma de pasar la voz a nuestro cuerpo. A ver, respiramos. Una vez más, porque este movimiento se hace por lo menos 8 o 10 veces y te sientes mucho mejor. Vamos, respiramos. Muy bien, ahora el brazo derecho levantamos hacia el otro lado. Exhalando, bajamos. ¿Ve? Respiramos lento, giramos el cuerpo despacio, bajamos igual. Respiramos.
empezar a hacer nuestro calentamiento del hombro. El hombro siempre debe estar derechito, ¿no? Alineado con nuestros brazos. Porque si estoy así y voy a estar haciendo esto acá así, entonces no sería bueno. Mis articulaciones no se van a mover como debe ser. Entonces, enderezo, pongo aquí mi hombro, saco el pecho, levanto la colita hacia arriba, metiendo la barriga hacia adentro. Entonces, ahí sí vamos a empezar a hacer nuestro calentamiento del hombro. Coloco mis palmas a mi costado, empiezo a mover mi hombro de esta manera, ¿eh? Haciendo un círculo con mi hombro. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez, de repente se me cae otra vez mi hombro. Levanto mi hombro, respiro, sacando el pecho, coloco ahí y empiezo de atrás hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Eh? Ahora, si mi hombro otra vez se cae, porque ya estoy acostumbrado a hacer así, entonces levanto otra vez, coloco en su sitio que está ahí alineado con mi cuello y brazo. Ahora voy a estirar mi brazo. Vamos a hacer un círculo grande con nuestros dedos. Imaginariamente tengo mi dedo, un lápiz punteado. Voy a dibujar así. ¿Eh? Esa es la forma de concentrarnos para poder mover nuestros brazos y respirando y exhalando. Si no me concentro en eso, entonces mi mente está en otro sitio, pensando de otras cosas. Entonces, pongo a dibujar mi círculo grande y bonito, así. Respiro y exhalo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Coloco y aquí mi mano, regreso de atrás, igual. Si mi hombro se me vino hacia adelante, coloco otra vez así, siempre manteniendo mi postura, manteniendo mi hombro hacia atrás. Vamos, para no dañar mi hombro, ni mi espalda, ni mi cuello. Entonces, hacemos esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora sí, mis palmas hacia arriba. ¿Ve? Ahí está. Coloco encima de mi hombro mis dedos. Apoyado en mi hombro mis dedos. Y voy a dibujar con mi codo. Más chiquito, el redondo, un círculo, tan bonito. ¿Se acuerdan los colores que tenemos en nuestros elementos? Me gusta, ¿cuál me gusta? Me gusta blanco o me gusta verde. Pues me imagino ese color redondo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora regreso de atrás hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a poner mis codos hacia abajito, a la altura de mi cintura y elevo mi dorso de mi
mano de esta manera a la altura de mi oído, respirando, exhalando bajo, ¿eh? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora voy a colocar, metiendo mi pecho hacia adentro y mis codos hacia la altura de mi pecho, para que la parte de mi espalda, que tengo mi columna vertebral y mi omóplato, va a trabajar. Abro sacando el pecho, metiendo mi omóplato. Exhalo y respiro. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a, ya no meto mi pecho, sino derechito, y voy a elevar mis codos hacia arriba y boto para atrás. Y estoy haciendo trabajar toda la parte de mi espalda. Ese dolor de espalda viene porque no lo calientan bien la parte de los, pues de la columna vertebral. Así, respirando y exhalando. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora coloco mis codos hacia adelante y voy a regresar de atrás hacia adelante. Muy bien, así. Me voy a masajear la parte de mi pecho. No hay problema, no se asuste. Masajearse es muy importante. De paso, Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, y ahora voy a soltar mis brazos y voy a sacudir despacito. Listo, hasta mi cuerpo, todo me sacudo, porque estoy haciendo calentamiento de la cintura hacia arriba. Respiro, exhalo. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a hacer este trabajo que es tan maravilloso también, este movimiento del brazo de afuera hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Elevamos respirando, miramos hacia el costado. Exhalando, regresamos al medio. ¿Ve? El cuello va trabajando. Cuando vamos moviendo la cabeza. Ahora nos toca al otro lado. Si han trabajado con la derecha, con la izquierda. Si han trabajado con la izquierda, vamos con la derecha. Respiramos, exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subimos respirando, miramos al costado. Regresamos exhalando. Ahora aumentamos moviendo nuestra cabeza para nuestro cuello. Vamos.
tres tiempos de respiración. Respiramos, retenemos la respiración, exhalamos. Una más. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a hacer de la cintura hacia abajo calentamiento. Vamos a ponernos las manos en la cintura, no me pongan así haciendo esto, así no, sino siempre apóyense las manos en la cintura. Levantamos la pierna izquierda, derecha, al costado, atrás, atrás. Siempre manteniendo recto la rodilla. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora sí, colocamos la punta del pie de esta manera. Y vamos a tratar de subir nuestra rodilla flexionado y giramos hacia afuera. Así, ¿eh? Traten de estirar la planta del pie dentro de la zapatilla. Vamos. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 y 10. Ahora vamos a mover para nuestra cadera. Levantamos la cadera derecha, así. La colita, la cadera izquierda y la pelvis. Giramos. Giramos respirando y exhalando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora la cadera izquierda y la colita, la derecha y la pelvis. Giramos así. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora ponemos, flexionamos suavecito las rodillas. Levantamos la pelvis arriba, abajo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora juntamos los pies y hagamos de esta manera para nuestras rodillas. Quiero sentarme, pero no hay nada. Me levanto girando mi rodilla hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a proteger con la palma nuestra rodilla porque vamos a flexionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora sí vamos a sacudir nuestro pie. Eso. ¿Eh? Ahora vamos. Estiramos los pies a los costados, empujando los talones. Así. Empujo mi talón. Muy bien. Exhalamos, ya está calientito mi cuerpo.
Mis articulaciones están aquí, corren arriba y abajo. Está circulando mi sangrecita, sube y baja. Entonces, vamos a aumentar este movimiento que es un ejercicio tan maravilloso. Levantar el talón hacia la altura de la cadera. Eso es muy bueno para el dolor de ciática, como lo llaman. Esta parte empieza a doler con la cintura. Entonces, pongamos los pies así y vamos a trabajar de esta manera. Así. ¿Eh? Pa, 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 pa. Levanta el taloncito mirando al costadito, así. ¿Eh? Este ya es ejercicio ya. Ya estamos haciendo ejercicio, ya hemos calentado. ¿Eh? Listo. Ahora, como hemos terminado ese lado, vamos a hacer hacia adentro. Así. ¿Eh? Hacia adentro. Tratemos de chocar nuestros dedos con el talón. Así. ¿Eh? Pero manteniendo la espalda derechita. ¿Eh? Vamos a terminar atrás. Cruzadito. Cruzadito, talón derecho, con los dedos izquierdos. Así, cruzadito. Apenas levanten el talón por atrás. ¿Eh? Terminamos, ¿ve? Hemos trabajado del costado adentro y atrás. Respiramos. Ahora sí, vamos a tomar un poquito de agua para empezar a hacer nuestra danza de chinito. ¿Ya están listas? Muy bien. Mental y también, ¿no?, funcional mediante el baile terapéutico chino, que está maravilloso. Nos libera el estrés y también, y a la vez, ¿no?, ejercita toda la parte de la musculatura. Y es por eso dice danza para rejuvenecer, ¿no? Rejuvenece nuestros músculos porque vamos a danzar. Tal vez hay alguien que recién está iniciando ese danza solamente la rodilla, flexionando, ni tampoco vamos a flexionar así, sino apenas está, se va estirando toda la parte de la musculatura de la pierna y las manos trabajan de esa manera, ¿eh? Solamente vamos cambiando las manos, tal vez así, así, para la cadera se va moviendo y cuando giramos, trabaja estirando la otra pierna y giramos al otro lado igualmente. Entonces, nos mantiene muy bien la parte de la musculatura. Así que, hágalo, lancemos con esa alegría. Metan adentro esa sonrisa interna, ¿no? ¡Yeah! Me siento feliz, voy a danzar, así. Entonces, vamos a poner la música y empecemos a hacer nuestro danza de chinito. ¿Listo? Empecemos, separamos nuestro pie, esta anchura. Estamos ya derechitas, siempre, si mi hombro se me cayó, pues pongo atrás, así. Ahí derechita para que yo pueda danzar y mis cuerpos se sientan, ¿no? La parte de la musculatura, como dice, estado físico mental. Colocamos las manos aquí para poder hacer ese salticón, ¿ya? Ahora sí, ¿ve? Aumentamos un poquito más volumen.
así, vamos. Vamos, vamos, vamos. Acá. Ahora. Seguimos, seguimos. Siempre la rodilla y las manos. Ahora vamos a cambiar así, manos, para que mi pie, mi cadera se va girando para un lado, para otro lado. Eso, vamos, vamos. Ahora aquí. Mi caderita un poquito más gira. Ahora sacamos el pecho y hacemos esto, sigue danzando. Seguimos danzando. Muy bien. Ahora cambiamos de acá, hacemos este movimiento. Ahí, bajamos un poquito y subimos hacia arriba, las manos ensartaditos, los dedos ensartaditos, ¿ves? Sigue lanzando mis rodillas. Ahora, vamos, 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 chicas y chicos, vamos. Esa danza es para toda la familia. Ahora giramos nuestro cuerpo de esta manera, hacia la izquierda. Mira cómo se estira la parte de la pierna y la otra se flexiona todo el peso hasta ahí. Vamos, así. Levanten la puntita. Ahora giramos hacia la derecha, ¿eh? Y vamos, empezamos de esta manera, vamos. Vamos, vamos, dance. Vamos a hacer ese movimiento. El puño, medio cerradito y hacemos ese trabajo. Ahora cambiamos el puño, así. Ahora, ahí, vamos. Si los jovencitos están haciendo, ahí pueden saltar esto así. Pero nosotros de edad, no,
podemos dar. Los jovencitos saltan, pa, 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 ¿ya? Muy bien, ahora. Ahora. Nada de agachar la cabeza, siempre mirando al frente. Ahora en medio. Tres veces. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora empecemos. Ahora cambiando siempre las manos, nada más cambia las manos. Ahora de aquí. Ahora. Este movimiento me ayuda bastante en mi hombro. ¿Ve? Sobre la palma abajo y subo. Sigo lanzando con este movimiento de mis brazos. Ahora cambiamos aquí. Al otro lado. Ahora aquí. El saltito. Sacamos el pecho, hacemos este movimiento. Sigamos, sigamos con este movimiento, este es muy bueno. Terminamos. Respiramos, chi. Exhalamos. Muy bien. Vamos a tomar un poquito de agua. Empecemos a hacer el otro ejercicio. ¿Se cansaron? Sí, señores, ¿cómo están? Como siempre, muchas gracias en acompañarnos por la Yuya Casa de Pensionista, por el Fan Space. Y siempre solicitamos siempre comentar, compartir con sus amigos y dar me gusta o un like para seguir impartiendo más actividades.
Un saludo bien fuerte a las señoras que nos ven de diferentes distritos, ya sea Los Olivos, Callao, San Miguel, San Juan de Miraflores, San Juan de Rigancho, Independencia, como también a las personas que nos ven de Chiclayo, muchas gracias, y de Piura también nos ven. Les agradecemos bastante, señores, por su audiencia en estos días. Como siempre, profesora, hay unas preguntas que nos hacen acá por interno. Nos pregunta sobre el nervio ciático. ¿Qué actividad o qué ejercicio se puede hacer para aliviar, ¿no?, el dolor justamente del nervio ciático? Eso es lo que hemos hecho hace un ratito, ese ejercicio. Después de calentamiento, ¿se acuerda? Primero hacemos esto, levantando, ¿no? Siempre derechito. Segundo, pones la mano aquí y levantas el talón hacia altura de esta parte de la cadera. Así. Por lo menos al empezar 10 veces vas haciendo de esta manera, siempre mirando hacia el costado, girando la cabeza. No así, sino ahí la postura. Levantas y levantas. Levantas y levantas por el costadito. Eso te va a aliviar. Si es demasiado, pues tenés que ir a tu médico para que te pueda recomendar algo. Los especialistas, ellos saben varias, ¿no? O te pueden mandar terapia física, quizás. Pero si te alivió con este movimiento, entonces siga haciendo eso y el tai chi, ¿no? El tai chi que vamos a hacer ahorita, ese tai chi medicinal, todos los movimientos que hacemos, los ejercicios, es también para esas dolencias. Entonces, si es demasiado, vuelvo a decir, vaya a consultar con su especialista, no se quede ahí, sigue doliendo y ustedes sigan ahí, no. Inmediatamente saca su cita con su médico. Muy bien. Sí, señores, muchas gracias. Igualmente saludos a los señores de ONP Chiclayo que nos están viendo. Muchas gracias, señores, y también de las otras dependencias. Muchas gracias. Gracias, señoras. Qué bueno, porque las personas que ingresan, entran a este espacio es porque se quieren, porque se aman. Aman a su cuerpo. Eso es un regalo que ustedes lo hacen a su cuerpo. Entonces, vamos a hacer nuestro tai chi. Chiku, que es tan bonito, hermoso, porque para mí es un manjar, eso es lo que yo voy a mover, voy a respirar, porque me voy a concentrar, ¿no? Como les dije, vamos a entregarnos a la, ¿no? A la naturaleza, el ambiente que está ahí, al lado nuestro, con esa alegría, porque ellos nos cuidan día y noche. Si nosotros estamos renegados, molestos, todos problemas, la naturaleza se aleja y nos enfermamos. Ellos nos cuidan. Por eso, gracias a esa naturaleza que también de arriba nos cuida, ¿no es cierto? Entonces, vamos a enderezar nuestro cuerpo, raizar nuestro cuerpo. Como el tronquito del árbol, colocamos nuestros pies pegados a la tierra, juntas y mis brazos al costado. Mis hombros siempre mantengo hacia atrás. Derechito, y ahí empiezo a hacer mi movimiento. Esa es la forma. La parte del mentón siempre un poquito mirando a mi pecho. Tampoco voy a estar así, no, sino dañaría a mi cuello, porque mi cabeza pesa, al pesar jala, y es por eso es bueno tener de esta forma el cuello y el hombro. Lo que va a trabajar son nuestros brazos. Exactamente, ¿eh? Entonces vamos a saludar. De esta manera, respirando, exhalando. Tampoco vamos a agachar hasta abajo, sino un poquito nada más inclinamos la cabeza para el saludo.
colocamos las manos así porque mis dedos miran a la tierra. Mis dedos, los cuatro, el dedo pulgar está ahí y así, ¿eh? Ahora voy a separar mi pie izquierdo. Mi pie izquierdo separo de esta manera. Levanto y coloco ahí. Esa es mi postura, ¿no? Que está alineado a la de mi pie con altura de mi hombro. Está recta mi espalda. Solamente mis brazos muevo hasta aquí y voy a empezar el primer paso de este Tai Chi. Flexiono mi rodilla suave y lento. Empiezo a levantar mis brazos, respirando. ¿Ve? Enderezo mi pie. Ahora levanto mis dedos porque es importante levantar y bajar. Y bajamos exhalando. Mantengamos todos los brazos sueltos. Vamos. Respiración, ya saben ustedes que hay que respirar por la nariz. Exhalamos por la nariz. Y la respiración abdominal. La lengua debe estar en el paladar superior. La puntita de la lengua. Cada vez que respiro. Exhalo. Siempre mi rodilla debe estar alineado con la punta de mi pie cada vez que voy a flexionar. Si voy a estar así, dañaría mi rodilla. Entonces, ahí. Por eso la separación de los pies. Exhalamos. Este movimiento por lo menos debemos hacer 8 veces. Mis dedos cuando voy a, ¿no?
doblando, haciendo y bajo de esta manera. Ahora cambiamos al tercer paso. ¿Ves? Mirando nuestra palma, hacemos un arco iris en nuestra cabeza. Respiramos. Exhalamos. ¿Ve? Exhalamos. Respiramos. ¿Ve? Nuestra rodilla, la cadera, el hombro va trabajando. Exhalando aquí, respiramos. Ahora bajamos la palma derecha y la izquierda. Colocamos medio cruzado, pero no deben chocar las palmas. Elevamos respirando. Exhalando, cruzamos, siempre flexionando un poquito la rodilla. Respiramos. Exhalamos. Saboreamos, porque si vamos a ser apurados, eso no tiene, no es válido, porque no estamos respirando adecuadamente. Vamos a respirar apurados, exhalaremos apurados. Entonces, cuando vamos elevando, calmado, respiramos. Retengo, exhalo, ¿ve? Exhalo, boto y me relajo. Ahora colocamos la mano a la altura de nuestro pecho, las dos palmas. Y vamos a girar nuestro brazo derecho hacia atrás mirando. Llegamos aquí y hacemos este redondo y regresamos exhalando. Ahora mi brazo queda aquí, mi palma como una defensa, y sigo girando con la otra, respirando. Volteo mis manos ahí y regreso exhalando, se miran las palmas. Mi palma queda mirando hacia la tierra, ¿eh? Giro. Giro los dos y regreso. Mi palma está esperando a la otra palma. Deposito la energía. Me baño. Llevo. Traigo. Exhalando. ¿Eh?
respiramos. Exhalamos. Terminamos en la izquierda. Colocamos las palmas de esta manera, hacia arriba, y bajamos. Exhalamos y respiramos. Respiramos aquí. Exhalamos. Ahora colocamos la mano derecha aquí de esta manera y jalamos hacia la altura de nuestro hombro izquierdo. Siempre levantando el talón derecho. Si es mi palma derecha, derecho. Ahora voy a poner doblando mis deditos uno por uno, así. Y volteo, estiro mis dedos aquí, exhalando. ¿Ve? Respirando, exhalando. ¿Ve? Doblemos los deditos, aprovechemos para nuestros artroses de nuestro dedo puede estar empezando. Volteamos, abrimos. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, por eso los brazos bien sueltitos, para que nuestros dedos trabajen aquí. Muy bien, terminamos aquí y ahora colocamos las manos de esta manera a la altura del ombligo. Nuestras manos, imaginariamente, tenemos una bolita de cristal. Estamos agarrando ahí, pero con mucho cuidado vamos a girar las palmas agarrando nuestra bola de cristal imaginariamente. Elevamos, hacemos ver al sol, a la luna. Exhalando, bajamos por el mismo lugar hasta llegar al ombligo. Respiramos. Mis pies quedan como estaba. No me vayan a mover porque mi cuerpo no. Por eso el cuerpo gira despacio. ¿Eh? No levantamos ni el talón, nada. Vamos. Rest.
respiramos. Respiramos, exhalamos. Ahora cogemos nuestros brazos y guardamos al costado, siempre ahuecadas las axilas, no pegados, sino así. Ahora vamos a trabajar con la derecha, empujamos hacia el costado. Respiramos, exhalamos. ¿Ve? Si ya saben mover todo esto, pueden cerrar los ojitos y concentrarte en lo que estás respirando y exhalando, moviendo tu cuerpo. Conectarte con la naturaleza, ya sea con el agua, ya sea con el campo tan lindo. Mi cuerpo, mi cintura, mi cadera gira, mi rodilla, suave y lento, mi tobillo, Terminamos con la izquierda y guardamos, empecemos con la palma así. Giramos hasta llegar al costado, a la altura de mi palma izquierda. Ahora los dos juntos giran hacia la derecha. Yo miro mi palma. Se cambia, como dice, limpiando. Giramos. Exhalamos aquí. Respiramos. ¿Ve? Sigue manteniéndose mi cadera, mi rodilla, girando con todo este movimiento. ¿Ve? Respiro lento por la nariz. Exhalo también por la nariz. Ahora terminamos esto, juntamos nuestro pie izquierdo que salió a la altura de nuestro pie derecho y sacamos adelante la izquierda. Flexionamos nuestras rodillas suave y nunca debe pasar la punta del pie en la rodilla. Para eso está estirar hacia atrás. Recogemos y nos bañamos respirando. Acá puede hacer, imaginarse que está en la orilla del río, recogen el agua limpio, bonito, y se baña mentalmente. Nuestra mente es poderosa. Entonces, esa energía llega a ustedes y entra por hacia nuestro cuerpo, a los órganos internos. Nuestros órganos internos, los principales, que hemos trabajado ya, los cinco elementos, ahí están.
recogiendo agua, ¿se acuerdan? El agua, la catarata que baja, ¿no? Bajamos nuestro cuerpo de esta manera. Y ahora colocamos las manos aquí y vamos a balancear nuestro cuerpo, como estaríamos empujando la roca. Así dice así. Los orientales, qué lindos son. Su filosofía me encanta. Empujo la roca. Respiro. Mi punta elevo, la mi pie. Levanto mi talón. Exhalo. Podemos cambiar este lado y trabajar con el otro lado también, con la otra pierna. Muy bien. Ahora vamos a agarrar nuestro puño suavecito y regresamos al inicio. Nos acomodamos, siempre manteniendo recto nuestro cuerpo. Siempre la postura derechita y flexionamos nuestras rodillas, lento y suave. Ahora sacamos el puño derecho y hacemos este golpecito y redondito. Regresamos respirando. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. ¿Eh? Muy bien, ahora bajamos y imitamos volando ganso salvaje, así. Este vuelo es para poder levantar nuestros talones. Eso. Esto también muy bueno para el dolor que tenemos, ¿no? Los varices internos empiezan a doler, entonces
nos levantamos de puntita, tratemos de levantar el talón, así, ¿eh? Es bueno también pararse de punta. O caminar de punta, si es posible apoyándose en la pared para que no le duela sus varices internos. Muy bien, ahora lo hacemos esta rueda. La rueda nos da también para nuestro lumbargia, ¿no? Y el masajea la parte de la cintura. Podemos trabajar así de esta manera. Exhalando, respirando. ¿Eh? Y ahora, hacia el otro lado. Muy bien, ahora recogemos esta energía que está aquí para poder bañarnos y así vamos que ingrese esa energía para que pueda limpiar todo lo que se quedó. Tal vez nos hemos parado mal o hemos doblado mal nuestro cuerpo y la energía está que está atascada. Entonces con esta recogiendo sacamos y botamos todo. Por eso la respiración importante. Recogemos de esta anchura de nuestro cuerpo. No debemos salir hacia afuera, sino a anchura de nuestro cuerpo. Recogemos con nuestras palmas, respirando. Y nos bañamos para que salga todo el que se quedó mal. ¿Eh? Respirando, exhalando. Me agarra.
mis ojos, mi corazón, de acá tengo presión arterial, mi estómago, de repente tengo gases, mi rodilla de repente me está doliendo. Todo debo estar pensando en mi cuerpo. Donde me duele más, llevo esta energía. Muy bien, con esto terminamos y vamos a hacer el saludo. Abrimos los brazos, juntamos los pies, hacemos el saludo. Abrimos y bajamos exhalando. Colocamos las manos así pegadito en el cuerpo. Ahora vamos a terminar haciendo nuestro masaje. El masaje es importante también, y también en cada punto energético que vamos a masajear con nuestro dedo masajeador, y también va sacando esas energías negativas que tenemos dentro. Primero empecemos de nuestras cejas, como horario, 5 redonditos hacemos aquí, así, 1, 2, 3, 4, 5, regresamos, 1, 2, 3, 4, 5, acá en la nariz, también acá tenemos, y porque se conecta hacia nuestro pulmón, porque respiramos por la fosa nasal, 1, 2, 3, 4, 5, regresamos, 1, 2, 3, 4, 5, en el mentón, 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora otra calentadita para nuestra cara. Bien calentita la palma y colocamos en el mentón y subimos todo y botamos a la nuca. 1, 2, 3, 4 y 5. Una masajeadita para nuestra nuca. Con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. La derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ahora vamos a hacer para nuestra nariz con el dedo masajeador. Colocamos dedo pulgar aquí y empecemos a hacer este masaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y acá, igual. Igual, 15. Llegamos. Este masajearse en la nariz y acá en la parte de la boca son 30 veces. ¿Ve? Y así va masajeándose, pero siempre que esté calentita la palma. ¿Sí? Terminamos con esto, vamos a poner en el ojo la palma calientito. Aquí al ojo. Listo, con eso terminamos. Muy bien, señoras y señores, acabamos nuestro taller de Tai Chi. Ahora, la próxima clase nos toca con las sillas. Vamos a hacer estiramiento con las sillas, eso también es muy importante. Así que no se lo pierdan. Pásenle la voz a sus amistades para que puedan también hacer. Invítenle, cuento a todos
para que ellos también hagan su ejercicio. Y también no se olviden de escribir me gusta, siempre comentar algo. Muy bien, señoras, señores, les espero el día jueves de 9 a 10. Adiós.